pasó con las tortillas? ¡Ya voy, mamá! ¿Qué onda, Juliana? ¿Qué pasó? Ay, hola. Qué gusto saludarte. ¿Quieres que te llame después? No. No. Es que quería relajarme. Ya ves que no es tan fácil aquí en la casa. ¿Por? Pues mi hermana ya me interrumpió. Mi mamá dice que la acompaña a hacer unas cosas. Entró tu llamada. Oh. Extraño el bosque. Creo que tengo depresión post-vacaciones. Bueno, pero tampoco fueron tan largas. Solo te fuiste como un fin de semana. Pero ya con eso tuve para relajarme, traer nuevas ideas. Y aparte, hace muchísimo tiempo que no salía. Ya lo extrañaba. ¿Y cómo te fue? ¿Qué tal tus primos? Bien. Nos fuimos de campamento a un lugar que ya conocíamos. Ay, qué bueno. Yo nunca he acampado. Uy, creo que te gustaría. Algo que disfruté fue estar desconectado del teléfono. No me había dado cuenta de lo cansado que estaba de la pantalla. Algo que también disfruté fue el silencio. ¿El silencio? Sí, bueno, o sea, nunca hubo un silencio absoluto, pero había otros sonidos y eso me generaba otras sensaciones. And with this all in, with all these instruments, what landscape emerges of what is happening while you're having this silent experience of meditation? Yeah, so what the brain is showing in terms of the brain waves is there's a specific frequency that is seen. All of the faster frequencies, which have to do with thinking and processing, they actually settle down. You don't see them in the raw EEG. And what you see is a frequency around 8 to 10 cycles per second. And that's the frequency of these loops from the core of the brain, the thalamus, to the cortex and back. Quizá por eso me gusta la música. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver el silencio con la música? El silencio es parte fundamental de toda obra musical. Hablar del silencio en el marco de una reflexión acerca de la música parece un contrasentido, pero si analizamos con cuidado los componentes fundamentales de la música, podremos corroborar que, junto al sonido, los silencios forman parte esencial de cualquier obra musical. ¿Y a ti? ¿Te gusta el silencio? Seguramente ustedes han notado que durante nuestro programa siempre tenemos traducción de lengua de señas mexicana. Siempre está en silencio y solo con gestos y movimientos de manos se va comunicando con todas las personas que no pueden escucharnos. ¿Cómo sería si fuera al revés? ¿Sí? ¿Se imaginan que toda nuestra vida fuera en silencio? Pues así hay muchas personas y yo admiro muchísimo su capacidad de percibir la vida sin sonidos, o por lo menos sin los sonidos que yo puedo escuchar, que reconozco y a los que estoy acostumbrada. Si lo pensamos un poco, desde que despertamos e incluso antes, el ambiente está lleno de sonidos. Alarma de despertador, agua de la regadera, licuadora, por si desayunamos un licuadito de plátano, noticias, si nuestros papás escuchan la radio en las mañanas, nuestra música favorita, las teclas de la computadora, sonidos de los coches, el sonido de la bicicleta, las voces de nuestros amigos, las voces de los profes, los murmullos de las pláticas, las risas. Me encantan las risas. ¿Cómo sería tu vida con la ausencia de estos sonidos? Puede que cuando esté concentrándome como para hacer un examen o cuando me sienta mal, como que necesite mi espacio. Esos son los momentos en los que yo necesitaría como un silencio así.
Yo creo que nada más cuando necesito reflexionar cosas como que muy personales y muy íntimas de mí. Y cuando estoy estudiando para algún examen importante o cuando estoy en exámenes. A mí en lo personal me gusta estar en silencio cuando estoy estudiando. Si hay ruido o algo así, me distraigo muy fácil. Me siento muy rara. Bueno, no raro, sino que puede que haya tranquilidad y paz, pero sí es algo raro a la vez también, que todos estén como en silencio, como en un espacio de tranquilidad, no sé. Un tanto incómodo, porque yo nunca acostumbro estar en silencio con mis amigos o con cualquier persona. Y de hecho, cuando estoy en silencio, en un silencio absoluto que nadie está diciendo nada, siempre hacemos la pregunta de ¿y por qué se callan? Porque es muy incómodo para mí. Me siento incómoda o insegura de hablar o de opinar sobre algo porque no sé si las otras personas piensen lo mismo o algo así. Es una tranquilidad estar en silencio, como que te puedes concentrar así muchísimo en cualquier cosa que estés haciendo. Es muy bonito también estar en silencio. A grandes rasgos, no. No me gusta estar en silencio. Siempre tengo que estar escuchando algo, música o no sé, cosas así, pero no me gusta estar en silencio. Lo que más me gusta de estar en silencio, creo que termino la tarea más rápido. Me ayuda a estudiar y me hace sentir más cómoda. Que no puedo como socializar o convivir con más personas. O sea, me encierro mucho como en mi burbuja, me encierro mucho en mi mundo más bien que nada. Que cuando estoy en silencio me siento muy, muy solo. Cuando siento un silencio así absoluto, siento que algo va a pasar y tengo esa sensación de miedo. Creo que lo único sería que me incomoda cuando hay muchas personas estar en silencio porque no hay como un tema de conversación y creo que así todos se sienten incómodos. Amigo, me dejaste pensando en eso del silencio. No está fácil, estamos rodeados de muchísimos sonidos. Sí, así es, Julie. Por eso te decía que aquí en mi casa no logro ni un momento de silencio. ¿Te conté del juego que hice en la tarde del campamento con mis primos? No, no me contaste. ¿Qué hicieron? Éramos 5 en total. Uno de nosotros se sentaba al centro con los ojos vendados y los otros 4 se alejaban, formando un cuadrado. Todos estábamos en silencio y el que estaba al centro tenía que adivinar quién se iba acercando a él a partir de los ruidos que distinguía y tenía que señalarlo. Por supuesto, los otros 3 hacían ruido para distraerlo. Aventaban una piedra, pisaban hojas secas, se movían. El chiste era que el del centro lograra distinguir quién de los 4 se estaba acercando. Así que tenía que permanecer en silencio y estar muy atento a los sonidos. ¡Wow! Eso no lo podríamos jugar aquí. Con tanto ruido citadino sería imposible. Pero claro, en el bosque debe ser diferente. Sí, estuvo padre. Yo perdí en todas las vueltas. Por eso ahora me quiero concentrar y tratar de estar en silencio, para que la próxima por lo menos no pierda tantas veces. Hola. Mi nombre es María José. Y esta es mi seña. Tengo 23 años y vivo en la Ciudad de México. Yo tengo familia. Toda mi familia son oyentes. Soy la única sorda. Y yo estoy acostumbrada a comunicarme con sordos y sordas también. Pero aparte con mi familia,
Con mi mamá tengo buena comunicación con señas. Con mi abuela y con mi abuelo me comunico menos en lenguaje de señas. Pero a veces podemos escribirnos para podernos entender. También tengo amigas y amigos oyentes que también nos escribimos en español para entendernos. Y también, por ejemplo, en Estados Unidos, tengo amigas y amigos que hablan inglés. Y también sé hablar lengua de señas en inglés. Pero también nos escribimos inglés. También a veces con gesticulaciones o movimientos de manos. Es que nos podemos entender con algunas cosas. A veces siento, yo antes iba a cursos de música y estudiaba piano. Más o menos tenía como 11, 12 años. Y había muchas melodías y había cosas que escuchaba muy fuerte. Pero también sentía vibraciones en mi cuerpo. Cuando está bajito no alcanzo a percibir nada. Necesito estar muy fuerte. También cuando las personas gritan muy fuerte, puedo alcanzar a escuchar a veces un poco. Si hablan quedito, si utilizan una voz normal, no puedo escucharles. O si algo se cae, algo de vidrio o una caja muy pesada se cae en el piso, sí puedo sentirla y quizá escucharla un poco. También a veces con los ladridos de los perros, si ladran muy fuerte, puedo percibirlo también y sentirlo. Yo pienso que me gusta más la guitarra, porque la tengo más cerca, la puedo sentir en mi estómago, en mi cuerpo. El piano también me gusta, pero lo tengo un poco más lejos, entonces es más complicado. Creo que la guitarra es la que puedo sentir un poco más la melodía, puedo sentirla bien, me gusta, me siento feliz con una guitarra, puedo sentirla mejor. La sensación que me genera es que sí me siento emocionada, contenta. Me siento tranquila escuchando, sintiendo las vibraciones. También aprendí a tocar el piano. Un día probé tocar la guitarra, pero no pude tocarla mucho tiempo, fue muy poco. Pero sí siento más con la guitarra. La puedo sentir un poco más con la guitarra. Me gusta ver series, me gusta ver películas, convivir. Para sentirme tranquila, me gusta ver películas, descansar, quizá comer, jugar videojuegos, estar en el teléfono. Eso me hace sentir tranquila. Caminar, descansar en mi cuarto. A veces leer algunas cosas de juego o chistes. Me gustó estar en silencio en el bosque, aunque claro, siempre había sonidos. De bichos, de aves, de las hojas moviéndose con el viento. Pero todos los sonidos eran tan distintos a los de mi casa, que parecían relajantes. Aún logrando estar en silencio aquí en mi casa,
Siempre hay algo que escuchar, ¿no crees? El latido del corazón y nuestra propia respiración siempre van a estar ahí. Cuando ya no escuchamos nada, es muy probable que entremos en un estado de ensoñación. Cuando yo lo logro, siento que descanso y que si tengo alguna idea dando vueltas en mi cabeza, esa idea se vuelve más clara. Claro que hay otros tipos de silencios, que no son tan amables como estos que estoy pensando. Por ejemplo, ¿alguna vez te han aplicado la ley del hielo o tú la has aplicado? Esos silencios son más conscientes y quizá para la otra persona no sean los más relajantes. Al contrario, cuando alguien no te habla, podemos sentirnos estresados, tristes y hasta de mal humor. ¿Y tú? ¿Qué tipo de silencio prefieres? Serían como mis problemas con el silencio, o sea, así pensando en qué puedo hacer para resolver mis problemas. Puedo pensar como en mis situaciones de a futuro, puedo resolver con el silencio. Mis decisiones más personales, como ahorita que ya voy a salir del bachillerato y estoy en puerta a la universidad y me he puesto a pensar seriamente qué es lo que quiero estudiar. Eso es algo que me causa mucho conflicto ahorita porque todavía no sé y ya casi voy a salir. Y yo siento que en eso es lo que me ayuda más que nada el silencio. Bueno, al estar en silencio creo que es más fácil pensar en cómo resolver algún problema o alguna situación en la que esté pasando o recapacitando alguna cosa que hice mal o que puedo llegar a hacer bien. Realizar este ejercicio estando en silencio o meditar. También hacer yoga, estar en silencio, es una de mis actividades que más me gustan hacer. Mis tareas de la escuela. Mayormente todas las cosas que tengan que ver con la escuela, porque yo siento que estando en silencio tengo mayor concentración para hacer las cosas y me salen mejor. Estudiar o hacer tareas de la escuela, a estar en contacto conmigo misma y pensar mejor las cosas. Como me gusta mucho estar cerca de la naturaleza, pues a la hora de estar en la tierra me siento como con la mente más despejada o tranquila. Cuando estoy como en conflicto con alguna persona o con mis amigos, que todos se quedan como en completo silencio, es una situación que me causa muchísima incomodidad. Con mis amigos o haciendo un grupo de personas que estamos hablando todo el rato y de repente todos, absolutamente todos se callan, ese es un silencio súper incómodo y no me gusta para nada. Una situación en la que me he sentido incómoda a la hora de estar en silencio es a la hora de las clases, que alguno de los maestros nos pregunta algo sobre la clase y nadie contesta y no sé, me siento incómoda. Darío, prende tu micrófono, no te entiendo nada. Ay, sí, no me di cuenta. Después de pensar tanto en el silencio, me pregunto qué pasa en nuestro cerebro cuando de verdad logramos concentrarnos y pasar unos minutos sin ningún tipo de sonido. Your brain has 100 billion separate processors, and each one is connected to 1,000 other processors. So you have 100 trillion connections going on up here. And that's what it allows us to see and to hear and to feel and to touch. It's the integrated functioning of these 100 trillion connections. There's more connections than there are stars in our galaxy. That's the majesty of our brain. What happens in the inner experience of silence is localized areas of the brain settle down. Localized area of the brain, seeing, deciding on some response, memory. All these localized processes settle down, but what remains is wakefulness, alertness. And it's not awake to anything outside, it's just inner wakefulness. Te reto que intentemos pasar 15 minutos en silencio. ¿Qué? No lo vas a lograr. 15 minutos es mucho tiempo. Pero va, ¿nos quedamos conectados? No, no. Colguemos la videollamada y nos marcamos más tarde para ver quién sí lo logró. Ok, pero recuerda que yo lo intenté y fue imposible. Bueno, yo también quiero probar.
¿Y tú? ¿Te animas a permanecer unos minutos en silencio para ver cómo te sientes?